Vivo en una ópera primismo permanente. No sé nada de cine. Nací en 1966, en Salta. A los 19 años me fui. Yo realmente quería ser científica. Empecé a hacer cine por confusión. Observando a mi alrededor, por la familia, los cuentos de terror de la abuela. Tuve cáncer. Dicen que fue por Sama. Por el esfuerzo extremo. Pienso volver a Salta, construir una casa en el monte. La de mí tiene bastante periferia, ¿no? Yo pienso aprovecharme de eso. Por ejemplo, los 400 golpes, no. La Bella y la Bestia, sí. Saló, no. Estoy dejando todas películas realmente buenas. Uy, me estoy dando cuenta que las que más me interesan son las que son medio B. Lucrecia Martel es una directora, guionista y productora argentina. Cursó sus estudios de cine en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica de Buenos Aires. Antes de lanzar su primer largometraje, dirigió cortos como El 56 de 1988, Piso 24 de 1989, Besos Rojos de 1991 y Rey Muerto en 1995. También dirigió la serie DNI 1995 y un programa infantil llamado Magazine for Five. Hoy se presenta en el mundo del espectáculo, el Magazine for Five. Su primer largometraje, La Ciénaga, fue lanzado en el 2001 y toca temas como la decadencia de la clase media, el desamparo espiritual y gente lastimada que afronta desgracias repetitivas. Y apareció una, manto azul. Tuvo demasiadas críticas positivas. Ganó premios en el Festival Internacional de Cine de Berlín, de La Habana y de Toulouse. Que velaba con empeño los cuidados del canto. Era un hermoso ejemplo. El debut de esta directora se convirtió en un ícono para el nuevo cine argentino. El nuevo cine argentino buscó escapar de esta teatralidad en la que se venía llevando a Argentina. Por ejemplo, se mostró interesado en ser más contundente, franco y sutil respecto a la manera de crear sus historias. Una de las situaciones que más destaca en este punto es demostrar la manera específica en que la gente habla en diferentes regiones del país. Rompe con las limitaciones de la expresión oral en pantalla, muestra el acento y lo enredado del idioma. ¿Vos podrías dejar unos días más, Tali, eh? Sí, mi amor, sí, yo no tengo ningún problema. Ay, qué lindo, sí, prendamos. Pero el problema es Rafael, que se pone insoportable cuando los chicos no están, no tiene con quién conversar, despacito, mi amor. Y volvemos antes del fin de semana. ¿Por qué no se vienen ustedes a la casa y de paso la mamá descansa? No te preocupes, yo no lo siento. ¿A quién vas a sentir si estás todo el día en cama? ¡Cállate vos, chinita inmunda! 3 años después de lanzar su ópera prima, estrenó La Niña Santa, con la que participó por primera vez en el Festival de Cannes, recibiendo la nominación al Premio de Palma de Oro. Esta segunda película está intensamente relacionada con La Ciénaga. Reitera sus planteos autobiográficos, el ámbito cerrado de la sociedad provinciana, los jóvenes, las diferencias generacionales, la atmósfera sobre la anécdota, lo insinuado sobre lo explícito. Hubo demasiadas críticas que decían que mostraba más de lo mismo, pero ya se hincapié en que lo que busca es la ambigüedad y lo que le interesa son las dificultades para distinguir entre el bien y el mal. En 2008 lanza su tercera película, La Mujer Sin Cabeza, en la que la trama nace cuando Vero atropella algo con el auto en la ruta salteña y sigue adelante sin mirar atrás. No sabe si atropelló a un perro o a un chico. La culpa la abstrae de la cotidianidad de su cómoda vida de clase media y la imagen adopta un tono enrarecido. La directora afirmó que lo que más le interesaba era explorar el mecanismo que lleva a la gente decente a obrar mal. Martel en esta película desnaturaliza las relaciones entre patrones y empleados domésticos. Una vez más vemos cómo el ojo de Lucrecia está puesto en historias mínimas, que transcurren en espacios acotados y dan cuenta de la decadencia social y moral, temática clásica del nuevo cine argentino. Sama es una adaptación cinematográfica de la novela de
del mismo nombre, escrita por Antonio Di Benedetto y publicada en 1956. Diego de Sama. ¿A dónde espera ser trasladado? A la ciudad de Lerma. ¡Mirón! ¡Mirón! No hay noticias para mí. No, todavía. Esta cinta es un relato existencialista que nos transporta hasta la época colonial para presentarnos los conflictos personales de don Diego de Sama, un magistrado al servicio de la corona española, nacido en el continente americano. Como en sus películas anteriores, Martel construye relaciones donde lo cotidiano es híbrido, turbio y desprolijo, donde lo principal se juega en los detalles. En 2021 lanza su última producción a la fecha, Terminal Norte. Este es un corto documental que retrata la intimidad del ensayo musical y la complicidad entre mujeres. Durante el año de pandemia, su protagonista, la cantautora Julieta Lazo, que también es su actual pareja, se refugió en el norte de Argentina para ensayar un show que fue cancelado. Allí conoció música extraordinaria. Negro hijo de negro oriental, tuvo abuelo negro bozal. Es de esperarse que después de su trayectoria prolija como directora de cine, tuviera reconocimientos que van más allá de los premios. En este caso, Potestad, por fuera de sus películas, ya que en 2019 fue elegida presidenta del jurado del Festival de Cine de Venecia. Y cómo no, en el marco de dicho festival tuvo a su cargo el discurso homenaje a Pedro Almodóvar, su productor y gran amigo. Almodóvar inundó nuestra memoria con invenciones que no necesitan de gran presupuesto, sino de honestidad provinciana. Esos livings de empapelados desquiciados, los enfermeros amantes, esas alfombras de animal print, los peinados con spray, las mujeres asimétricas, los aros de cafetera, nos hicieron más libres. A pesar de ser una ídola para muchos, ser reconocida como una de las grandes directoras del cine latinoamericano, ser una pieza vital para el nuevo cine argentino, Lucrecia Martel siente que el cine es algo anecdótico en su vida. No cree que se dedique al cine. Era sensible escuchar en su garganta sonora la nota grave que llora en un constante sonar. Daba a entender su trina de que una angustia sufrir porque faltó de alegría era su